queremos hablar. El grupo se llama Amoroso Dualidad. Dios regaló a nosotros gran energía de amor. Y cuando nosotros, Él, este por ejemplo, misión divina, y Él aprende a nosotros, cuando somos, tenemos amor con su pareja y queremos criar niños, primero criamos niños energéticamente. Primero formamos una imagen energética de esta persona que puede ir a tierra. Esto es lo mismo que somos manejamos con arte. Yo siempre explico a mis estudiantes que trabajo, por ejemplo, con obra parecido a un embarazo. Nosotros primero tenemos imagen, este amor para descubrir esta obra, para crear esta obra. Y después, poco a poco, logramos cada frase, y esto todo debe ser sincero y verdadero y muy bello, o sea, bellísimo. Esto es lo mismo que energía, cuando energía divina de amor pasó a pareja, de pareja criando niños, primero en su imagen. Y solo tiempo después, cuando está listo, ellos pueden utilizar este niño y nacer niño en la tierra. Por lógica divina, uno más uno, ¿cuánto? Dos. Por lógica divina, tres. Uno más uno, esto, creación, producto divino. Este, nuestros niños, esto como ángeles que Dios ha regalado. Por eso, este Dios regalo no es para todas las personas. Algunas personas, esto como buscándolo. Necesito pensar por qué. ¿Por qué no? Entonces, y siempre hay respuesta que yo debo más subir su espiritualidad, su energía positiva, su energía de amor, como Dios regaló a mí. Este siempre hay. Algunas personas que mucho tiempo quieren niños y buscando y orando y transformando su mismo, entonces Dios regala. Yo, mire, este amoroso dualidad, esto, polaridad hombre y mujer, porque todo la que hay en la tierra y el cosmos tiene polaridad. Entonces, ¿qué persona tiene abajo? Lo mismo ella tiene arriba. Entonces, esto es una ley, que es de ley de armonía. Y siempre abajo puede pasar arriba, y siempre arriba puede pasar abajo, y con lucha, con energías positivas y negativas, energías de amor con otras energías. Esto como creamos un producto. Entonces, hablar sobre de amor tan difícil, porque yo quiero, como maestro, puede dar su meditación.